Esto es México 1521. Hoy nos acompaña Kenia Cuevas, activista de derechos humanos y directora de la Casa de las Muñecas Tiresias. Kenia, bienvenida. Muchas gracias por invitarme y por estar aquí. Es respecto a la idea de la herencia que traemos a cuestas de 1521 y desde tu perspectiva, desde tu labor, desde todo lo que tú haces y viendo hacia el futuro, ¿qué es lo que falta? ¿Qué hace falta en México? ¿Qué necesitamos? ¿Cómo lo ves tú? Hola, pues yo lo que observo y lo que creo que hace falta en México es una visualidad de derechos humanos y también una visualidad de quitar etiquetas, ¿no? La verdad, las etiquetas lo que han construido son pequeños segmentos desagregados y que han construido y que han impulsado también la discriminación y la desigualdad. Entonces, yo creo que lo que tenemos que empezar a visualizar que nos falta en México es efectivamente es una postura de vernos como seres humanos, que reímos, lloramos, sentimos igual que todos y que vamos para el mismo lugar, ¿no? Y que nada nos vamos a llevar. Y eso tiene que ver mucho por los estereotipos y lo que vamos construyendo en la vida, pero que la vida se puede ir en cualquier momento, ¿no? Por la experiencia que tiene Casa de las Muñecas Tiresias, pues les podemos compartir que pues las personas nos tenemos que ver como seres humanos, hacer una construcción social, incluyente, comunitaria, en la cual nos veamos todos por uno solo mismo. Kenia, muchas gracias. Esto es México 1521 hoy. Acompáñenos en la próxima cápsula. Muchas gracias y le digo a todas las personas del mundo que nuestra mayor venganza es que seamos felices. Thank you.